friends. Good morning. Today, we are on our way to Consaca, Nariño. I am here with my favorite coffee hunters in the Nariño area, Freddy Salas and Luis Felipe Hakanamihoy. They are with Café IU. With them, we're going to go visit Eber Melo. Last year, Eber and his family won the Cup of Excellence here in the state of Nariño. So we're going to see what has happened to him and his family since they won the competition. Another fact that we're going to see here in the area is that they're expanding the road and there are many petroglyphs of indigenous communities, pre-Columbian cultures that are being found all over the place. Hopefully we get to see one of them. So keep up with us and let's see what we find in this fantastic day in Consaca, Nariño, Colombia. I am Mariki and this is Copea TV. Buenos días. Aquí estoy con los dos cazadores de café favoritos míos de aquí de Nariño, Freddy Sala y Luis Felipe Hakanamihoy. Estamos aquí camino a Consaca a visitar a Eber Melo. Eber Melo ganó la taza de excelencia del 2017 de Nariño. Ganó el año pasado, Eber y su familia ganaron el año pasado la taza de excelencia de Nariño, la mejor taza. Entonces vamos camino a Consaca a ver qué ha pasado en su vida desde que ese triunfo llegó a ellos. Entonces vengan con nosotros. Otra cosita, otra atención que estamos viendo es que estamos en el camino a Consaca que la están expandiendo y están encontrando petroglifos de culturas precolombinas. Así que si tenemos suerte, vamos a poder verlas. Así que continúen con nosotros. Yo soy Mariki para Cofea TV. Seguiremos informando. Well, my friends, here we are walking. We want to see that petroglyph. Apparently belonged to the Quillacinga culture. So let's see what it's all about. Keep up with us. Bueno amigos, aquí vamos caminando para encontrar el petroglifo. Aparentemente perteneció a la cultura Quillacinga. Así que continúen con nosotros en Cofea TV. En mi cultura, los Quillacingas, el mono es una representación de la familia, la fertilidad, la agricultura, de los mundos que hay arriba y abajo. Entonces, aquí hay una representación de las galaxias. Porque ellos, los Quillacingas, siempre supieron de que no estábamos solos en el planeta. Y aquí hay, digamos, la representación del movimiento de las estrellas y de toda la imagen en la que nos movemos. Qué bueno. We're the lucky ones. It so happens that my favorite coffee hunter, Felipe, he's a Quillacinga. So he was telling us that in his culture, this monkey meant the fertile aspect of the world, as well as the galaxies, the cosmology. They knew that there were other people living in other galaxies. So it is interesting what we're finding in this road. So now we're off on our way to Consaca. So keep up with us. Bueno, llegamos al volcán de barro. Está entrando a Bomboná prácticamente, mejor dicho, en la circunvalar al volcán Galerías. Esa es la ruta que vamos a hacer a las bocas directas de los volcanes. Vamos, Mariquilla, hágalo. Hágalo.
Estamos ya ubicados en la boca del volcán de Barro. ¿Cuántos metros habrá, Mari, de aquí hasta allá arriba? No sé. Pero... ¿Cuántos metros hay de aquí hasta allá arriba, Felipe? 400 metros. 400 metros, más o menos, a esta altura. Volcán de Barro se llama esto. O sea, esta fue como una deformación. Comienza internamente a sacar todos sus minerales, azufre, todo. Mira, pero es la lava ahí, petrificada. Eso. No te llevas una para que tú la tengas de recuerdo de todas estas cosas. Gracias. Este café lo compramos en esa cosecha, lo catamos, le pudimos dar un precio bien importante a esta señora por encima de la federación. Ahorita lo vamos a firmar para que lo conozcan, este capitán. Pero huele las flores. Uh-huh. Estamos a 1850 metros sobre el nivel del mar, en una de las fincas de la señora Corina. Es un café Marago, Pipín, de los que están más cerca al volcán Galeras y de los que más altos, Nariño. 1850 metros sobre el nivel del mar. Una floración. Friends, here we are in a lot of Maragogipe, Barayatal. This is a micro lot. We are here at 1850 meters above the sea level, and we are surrounded by the Galeras volcano. So that means that this soil is very special. Before we were able to see small volcano, mud volcano, that has been solidified and it's being used for construction at the moment. But one thing is that soil is what makes this area so special. So let's see what else we find here in this plantation of La Señora Corina, Miss Corina. So keep up with us. ¿Qué variedad es? Es uno de un arábigo. Es diferente. O sea, naranja, pura naranja, que es amarillo. Pruébalo. Pruébalo con esta, pruébalo. ¿Qué enfermedad tiene esta planta? Y saber distinguir las variedades que son. ¿Eh? La que a veces ni la gente sabe. Pero con la forma de la planta uno sabe qué variedad es. ¿Qué se asemeja? ¿O qué es? ¿Un geisha, un caturra, un colombia, un castillo? So lucky that I have these good professors with me on this journey today. I am learning a lot how to be able to differentiate a coffee plant, a varietal from one from the other without having it being roasted, or what is it that they look for when they're searching for their coffees. So this is getting better and better, so keep up with us. Las montañas de los Andes de Nariño, donde nace el nudo de los pastos. Las bocas del volcán Galeras. Pues.